señores concejales, don Guillermo, gusto saludarlo. Vamos igualmente, alcalde. Estaríamos entonces en condiciones de iniciar el consejo, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Bien, entonces, en el nombre de Dios, damos inicio a esta sesión. En primer lugar, muy buenas tardes a la concejala Sonia Maturana y a todo el resto de los concejales, a don Guillermo Piérola, ¿cierto? Y a diversos funcionarios municipales que se encuentran en esta sesión. Vamos a partir tomando la asistencia respectiva. Señora Sonia. Presente. Señora Sonia. Don presente. Javier. Presente, señor alcalde. Sí. Presente, alcalde. Sí. Estamos. Don Jaime Canales. Presente. Don Raimundo Canquil. Presente, alcalde. Presente. Raimundo. Gracias. Sebastián Maturana. Presente, alcalde. Presente. Gracias. Leoncio Saavedra. Presente. Francisco Sanz. Presente. Mario Undurraga. Presente. Alcalde presente. Don Guillermo Pirola también presente, aquí el secretario municipal. Vamos a pasar entonces a los puntos de la tabla, partiendo por el punto número uno, que es la aprobación de las actas 16, 17, 20 y 21 de sesiones extraordinarias y el acta 29 de la sesión extra, de la sesión ordinaria. ¿Alguien tiene alguna observación, comentario, sugerencia? ¿No? ¿No? Bien, entonces pasamos a la aprobación. Se aprueba, ¿quién aprueba las actas 16, 17, 20 y 21 de sesiones extraordinarias y el acta número 29 de la sesión ordinaria? Señora Sonia. Apruebo, señor alcalde. Apruebo. Ok, gracias. Don Javier. Apruebo, alcalde. Jaime. Apruebo. Raimundo. Apruebo, señor alcalde. Sebastián. Apruebo, alcalde. Leoncio. Apruebo. Francisco. Apruebo. Mario Undurraga. Acuerdo, señor alcalde. El alcalde también aprueba. Por tanto, se aprueban estas actas. Pasamos ahora al punto número 2, que es la correspondencia recibida y despachada. Bien, buenas tardes. En correspondencia despachada y recibida no tenemos, pero sí que estimado oportuno en esta fecha dar a conocer al Consejo Municipal lo medular de la Ley 21.221, que reformó la Constitución y establece un nuevo itinerario electoral para el plebiscito constituyente y otros eventos electorales que indica, entre ellos, en el ámbito municipal. La disposición 34ª prorroga el mandato de los alcaldes y concejales en ejercicio a la fecha de la publicación de la presente reforma constitucional hasta el 24 de mayo del 2021. Eso para los efectos correspondientes y se dictará el decreto interno para los trámites que haya lugar. Eso sería, señor alcalde, señores concejales. Ok, vale, gracias. Pasamos al punto número 3, que es la propuesta para aprobar licitación pública ID 2489-19-LP20, denominada Construcción Área Verde Villa Rauco, Curicó. Entiendo que está la oficina de planificación. Don Matías. Aquí Matías Vergara, sí. Gracias. Buenas tardes, alcalde, estimados concejales. Adelante. Esperando que tengan un buen día. Vengo a entregarle el informe técnico de la licitación Construcción Área Verde Villa Rauco, Curicó, como dijo el alcalde, número 2439-19-LP20. Ya el financiamiento de este proyecto
era financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en cuanto al fondo PMU. Ya, para que recordemos un poco cuál era este proyecto, es un proyecto que se ubica en la Villa Rauco, ya, al fondo de la calle 12 de Octubre, ya, pasaje Isabel de Castilla, para ser más exacto. Tiene un área de 1.289 metros cuadrados aproximadamente este proyecto. Consta de... Tenemos implementación de la normativa en cuanto al decreto 50, tenemos implementación de vereda, en este caso de hormigón, en el interior del sector para su uso constante para todo tipo de personas. Tenemos accesos vehiculares por una orilla, ya, para favorecer a algunas familias que han estado mucho tiempo en ese sector con problemas para entrar a su domicilio. Y también tenemos la fortificación, obviamente, de las luminarias, en este caso, que va a ser un poste que va a ir al medio, con cuatro focos de 120 watts, si no me equivoco, que van a alumbrar a los cuatro costados y van a mantener el área verde en óptimas condiciones en cuanto a la luminosidad. Ya también tenemos instalaciones de máquinas de ejercicio, tenemos juegos accesibles, que son bastante importantes hoy día, y... lo más importante que, bueno, duró, fue bastante tiempo este proyecto. Fueron más o menos como 2 años que estuvo esperándose para su aprobación. Prosigo. Participaron 12 empresas, ya. La empresa número 1, Constructora LCO Limitada, RUT 76-170-477-RAYA-K. Ofertó 49.977.777 pesos con IVA incluido, con 90 días de plazo para su entrega. La segunda empresa es FDL Constructora Limitada, RUT 76-165-239-7, ofertó 51.928.097 pesos IVA incluido. Y los días de plazo ofertados también fueron 90 en este caso. Se revisaron los antecedentes, la fecha de apertura fue el 29 de octubre del 2020, no se detectan errores e incongruencias en su oferta, se procede a evaluar la propuesta conforme a las tres partes que son la oferta económica, oferta técnica y el cumplimiento de los requisitos formales, como lo especifican las bases administrativas especiales en este caso. Bueno, en la primera parte de la oferta económica, tenemos la ponderación de notas que nos entrega, que sería para la constructora LCO Limitada, un 2,1, y la constructora FDL, un 2,02 en este caso. Luego, en la parte técnica, ya sea en la experiencia como en el registro, ambas cumplen con lo solicitado en las bases, ya obteniendo notas 7 en este caso en cada una, ponderando un 4,2 en el punto 3.2. Y finalmente, en la tercera parte, que sería la evaluación de los cumplimientos de los requisitos formales, que corresponde al 5%, ninguno tuvo problema. Así que ambos obtienen la nota que corresponde al obtenido, que sería un 7, correspondiendo a la ponderación 0,35. Ya, finalmente, llegamos al resumen de las ofertas. Y tomando en cuenta que hubo una diferencia en la evaluación económica, ya, Constructora LCO Limitada obtiene una nota 7 y FDL Constructora Limitada obtiene un 6,92. Entonces, la resolución de la licitación pública en este caso, ya que no se mantienen diferencias en su antecedente o problemas en cuanto a ello, se sugiere adjudicar la licitación pública 2439-19-LP20, construcción área verde de Villarrasco, Curicó, a la empresa constructora LCO Limitada, por un monto de 49.977.777 pesos, impuesto incluido, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Eso sería, ¿qué más? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda respecto de esta... ¿Alcalde? ¿Este proyecto o de esta licitación, don Mario? En la última página lo dice, pero porque, digamos, al final
sale que son 90 días el corrido, pero no se evaluó el plazo en esta oportunidad en la base de las licitaciones, en ninguna parte. Las dos tenían los 90 días, porque no se evaluó ni hay puntaje por eso. Exactamente. Bueno, disculpen, las bases en este caso no tienen evaluaciones cuanto a los días ofertados. Ya solamente evaluamos la parte económica, luego en la parte técnica evaluamos lo que es la experiencia y el registro de contratistas, y finalmente lo que eran los requisitos de los cumplimientos formales como se dicen en las bases, en este caso. ¿Y qué pasa? Porque si ninguno de ellos dice, ¿por qué ustedes asumen que son 90 días si ninguno de ellos lo dice o en alguna parte lo dicen en las cotizaciones o está entre los requisitos formales los 90 días? Está entre los requisitos formales, exactamente. Nosotros cuando formulamos el proyecto, nosotros indicamos, en este caso al fondo, que sería la subdere, ya le indicamos a esta entidad que la duración del plazo sería tres meses en este caso. Ya. La diferencia está en el precio y llama la atención que la que salió segunda, bueno, son 2 millones más caros, pero tiene casi el doble de experiencia. Pero bueno. Exactamente. Eso. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? Señor Omar, ¿está hablando o...? Está hablando, pero no tiene el micrófono abierto. Disculpe, alcalde, que está recibiendo un llamado. Así que yo... Disculpe. El otro lo coloco en negro. Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? No, entonces se somete a votación. El punto número 3, ¿cierto? Que es esta propuesta para aprobar licitación pública ID 2439-19-LP20, denominada Construcción Área Verde, Villa Rauco, Curicó. Señora Sonia. Señora Sonia, no se le escucha. Yo no le escuché, por lo menos. No sé. Ahí sí. Apruebo. Ahí sí. Apruebo. Correcto. Apruebo. Ahí sí. Don Javier Omada. Apruebo, alcalde. Don Jaime Canales. Afirmativo. Don Raimundo Canquil. Apruebo, señor alcalde. Sebastián Maturana. Apruebo, alcalde. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Apruebo. Mario Andurraga. De acuerdo, señor alcalde. El alcalde también aprueba, por lo tanto se adjudica en forma unánime esta licitación del punto número 3. Se agradece, don Matías, y que procedamos nada más. Muchas gracias, alcalde. Gracias. Pasamos ahora al punto número 4, que es la propuesta para aprobar solicitud de traslado de patente de alcoholes con giro de depósito de bebida alcohólica a nombre del contribuyente don Pablo César Barrera González. María Eugenia estará por ahí, ¿no? ¿O quién está? Don Germán. ¿Ah? Germán. ¿Don Germán? Sí. Sí, gusto, sí, don Germán, gusto saludarlo. Buenas tardes. Señor alcalde, buenas tardes, señores concejales y colegas. Buenas tardes. Sí, se presentó y se recibió en nuestro departamento de renta la solicitud de traslado de patente de alcoholes que realizó don Pablo César Barrera González para depósito de bebidas alcohólicas, la patente que se conoce como botillería, la cual la presentó el 3 de noviembre, como decíamos, cuenta con los 3 vistos buenos de la ley aprobados y la opinión de la Junta de Vecinos positiva. ¿Acá se desarrolló reunión de comisión o no? Sí. ¿Don Sebastián? Señor alcalde, sí, está, sí. Se estuvo viendo, se vio en una reunión y quedó por revisarla porque es solamente un traslado de patente. ¿Ya? Y ahora cuentan con todos los vistos buenos. Y no tiene problema que la distancia de donde estaba anteriormente es como una cuadra, 2 cuadras, es poquito. Incluyendo la opinión favorable de la Junta de Vecinos. Sí. Está todo perfecto, no tiene problema la Junta de Vecinos. Cuenta con todos los vistos buenos.
Perfecto. Ok. Hicimos reunión para la comisión, hicimos reunión para ver esta patente, señor alcalde. Ya. Ok, gracias. Entonces, vamos a someter a consideración este punto, que es el punto número... Una consulta, alcalde. ¿Sí? ¿Cuánta gente participó de la reunión? 26. Perfecto. ¿Y cómo fue la votación? 26-0. Bueno. El papel está... Los antecedentes está todo eso. Sí. Bien. Entonces, sometemos a consideración. La propuesta para aprobar su traslado de patente de alcohol con giro de depósito de bebidas alcohólicas a nombre del contribuyente don Pablo Barrera González. Señora Sonia. Apruebo, señor alcalde. Don Javier. Apruebo, alcalde. Don Jaime. Afirmativo. Don Raimundo. Apruebo. Don Sebastián. Aprueba, señor alcalde. Don Leoncio. Apruebo. Francisco Sanz. Apruebo. Mario Undurraga. De acuerdo, señor alcalde. Yo apruebo también. Por lo tanto, se aprueba esta solicitud del punto número 4. Pasamos ahora al punto número... Gracias, se agradece... Gracias, señor. Germán. Gracias, señor. Pasamos ahora al punto número 5, que es la propuesta para aprobar traspaso de administración de servicios de parquímetro a la Corporación de Fomento Productivo Municipalidad de Curicó. ¿El administrador estará por ahí? Ahí sí. No lo veía, don David, discúlpeme. Bueno, aquí está el administrador municipal, el director, la directora de tránsito y el director de la Corporación de Fomento Productivo. Don David. Bueno, alcalde, concejales, colegas, buenas tardes. Bueno, con respecto a este punto de solicitar el traspaso del servicio de parquímetro a la Corporación de Fomento Productivo, entendiendo que ya que este es un tema que lo hemos conversado largamente en reuniones anteriores, y de acuerdo también a los informes que nos ha entregado la dirección jurídica, la propuesta es solicitar el traspaso a la Corporación de Fomento Productivo por 6 meses de el servicio de parquímetro, entendiendo que tenemos que comenzar con el proceso, ¿no es cierto?, de licitación de los parquímetros, y creemos que también es un tiempo prudente. Están las justificaciones, bien jurídico lo señaló, por todas las situaciones que han ocurrido, tema pandemia, no sabemos tampoco cómo es la situación que viene el 2021, y además con justificándolo de esta forma, podemos traspasarlo en forma transitoria por 6 meses, mientras se comienza después con el proceso de licitación. Como digo, ya este es un tema que no hemos conversado y entiendo que cada concejal puede tener una mirada distinta, pero queremos volver a insistir en el tema porque nosotros no podemos tener los códigos de trabajo en el municipio. Eso, alcalde. Bien, entonces, en concreto, la propuesta es por 6 meses. 6 meses, en forma transitoria, por 6 meses. La Corporación Bien. De Fomento okay. Productivo. Bien. Entonces, sometemos a votación. Señora Sonia Maturana. Apruebo. Don Javier Humada. Ahora sí, apruebo de acuerdo a lo indicado por don David ahí. Perfecto. Don Jaime Canales. ¿Aló? Don Jaime. Rechazo... Ok. Raimundo. Apruebo, señor alcalde. Sebastián. Rechazo, señor alcalde. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Jurídicamente no me convence, rechazo. Mario Undurraga. Acuerdo, señor alcalde.
Bien, y la alcalde también aprueba. Entonces, hay solamente 3 votos de rechazo y 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos de aprobación, por lo tanto se aprueba. Muchas gracias. Bien, gracias. Pasamos ahora al punto número 6, que es la propuesta para aprobar modificación de acuerdo 66 del 2020, el cual aprobaba subvención municipal a la Corporación Cultural de la Ayuntamiento Municipal de Curicó para financiar en parte gastos que demandará la realización del concierto de sus 40 años del Grupo Buraco y aprobar la reasignación de esta subvención a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipal de Curicó para financiar en parte compra de instrumentos musicales triple colombino para el Grupo Buraco. O sea, en el fondo es, entiendo, ahí nos explicará don Adolfo, pero la idea es que estos recursos que estaban ya comprometidos los puedan destinar para mejorar su instrumento musical. Don Adolfo, ¿eso es? Así es. Muchas gracias, alcalde, concejales. Tras mi pantalla se encuentra el integrante y líder de Buraco, Sergio Ollarse. Está escuchándonos. Con fecha 31 de marzo, el honorable Consejo Municipal había ya aprobado una subvención extraordinaria para que pasara esta corporación cultural por 400 mil pesos para los efectos de financiar, como decía el alcalde, en parte los gastos del concierto del grupo musical Buraco, ya que cumplen ellos 40 años en este 2020, por razones que son conocidas por todos, que nos llevó incluso a tener semanas de cuarentena total, ello no pudo ser posible. Por ende, lo que se solicita en esta oportunidad, en primer lugar, es que estos 400 mil pesos sean reimputados de modo tal de que ellos puedan comprar un triple colombiano, que es una especie de instrumento, es una guitarra, ¿no?, de origen colombiano, ¿no?, de 12 cuerdas, de modo tal que ellos puedan interpretar de mejor forma su arte. Adicionalmente a eso, también se solicita, y está ya conversado con el administrador, que se complemente la diferencia de costo de este triple colombiano, que cuesta 750 mil pesos, con la suma de 350 mil pesos adicionales, lo que completaría el valor de este valioso instrumento, que será entregado en comodato al grupo Buraco. La pertenencia sigue siendo de la corporación, pero va a ser entregado a ellos para su ejecución en cuanto al arte que ellos han desempeñado ya por 40 años en nuestra ciudad y que ha sido tan destacada, incluso nombrándoseles en su oportunidad como patrimonio vivo de nuestra comunidad como Buraco. Esa es la solicitud, alcalde y concejales. Bien, perfecto. Yo creo que Buraco bien te lo tiene merecido esto y otras consideraciones más. Por lo tanto, no me cae la menor duda que el Consejo va a aprobar. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna don Raimundo. Sí, explícitamente. Agradecer su gestión, alcalde, ante esta situación y también a don Adolfo y la importancia que tiene este grupo también, no solamente desde el punto de vista de lo que es el patrimonio vivo cultural, sino que también para uno en forma muy personal. Así que yo agradezco tales gestiones. Muchas gracias. Bien. Gracias, don Raimundo. Bien, sometemos entonces a consideración. Señora Sonia Maturana. Apruebo, señor alcalde. Bien. Don Javier Omá. Presente. Disculpe, apruebo, alcalde. Jaime Canales. Afirmativo. Raimundo Canquil. Apruebo, señor alcalde. Muchas gracias. Sebastián Maturana. Apruebo, señor alcalde. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Apruebo. Mario Undurraga.
De acuerdo, señor alcalde. El alcalde también aprueba. Por lo tanto, se aprueba unánimemente y le da a Adolfo todo nuestro saludo a todos los integrantes del grupo Uraco. Alcalde, me permite 2 minutos que don Sergio quería agradecerle a todo el consejo, incluyendo su persona. Sí, claro. ¿Sí? ¿Está por ahí? Sí, vamos a dar vuelta porque estamos con distancia prudente. Permítanme. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, los honorables concejales, a usted en particular, señor alcalde. Brevemente, quisiera Sergio, gusto saludarlo. Quisiera agradecer la gestión total del consejo y la suya en particular por aprobar este reordenamiento de ya a la solicitud que habíamos presentado en el mes de marzo, me parece, en marzo o febrero. Así que muy agradecido. Dado la precariedad con la que se está atendiendo el ámbito cultural y artístico en nuestro país en estos momentos. Así que doblemente agradecido por la gestión. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. Bien. ¿Alguien más que se vea? No, entonces sometemos. Pero ya lo votamos, ya. Efectivamente, entonces se le agradece su presencia, don Sergio, gusto saludarlo. Gracias, don Adolfo, también por presentar el punto. Pasamos ahora al punto número 7, que es la propuesta para aprobar subvención municipal a la Corporación de Fomento de Desarrollo de la productivo de la Municipalidad de Curicó para financiar en parte gastos que demandan las ferias navideñas a desarrollarse en la comuna. Expone el director ejecutivo de la Corporación de Fomento Productivo, don Adolfo. Muchas gracias, alcalde, concejales. En el último tiempo ha estado muy activa la participación de emprendedores y también ciudadanos que han querido reiniciar alguna actividad comercial. Ello, con el beneplácito tanto del consejo y del alcalde en específico, ha permitido que algunos de ellos puedan recoger de algunas ferias simplemente lo que les da para sustentarse con sus familias. La situación es crítica para muchos de ellos. Por ello es que, asimismo, la Corporación de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Curicó, que me compete dirigir en forma pro tempore, también ha querido sumarse a estas activaciones. Nosotros desde el mes de noviembre hemos realizado ya algunos gastos que superan los 300.000 pesos para los efectos de por ejemplo, comprar elementos de sanitización, algunos toldos que se han puesto a disposición, otros que se han ya restaurado, por cuanto en las cocinas solidarias muchos de ellos resultaron afectados. Y hoy día tenemos a lo menos 5 ferias que ya están funcionando sin perjuicio de otras que ya están en camino. Aprovecho de agradecer la intermediación que ha habido de los concejales que han estado atentos también, igual que el alcalde, de las necesidades de algunos sectores, como Sarmiento, que el otro día nos vinculábamos con don Sebastián, con don Raimundo, la señora Sonia y Javier Omá, que también estuvieron atentos por ahí para algunas necesidades. Por lo pronto tenemos ya el funcionamiento jueves y viernes de la Feria Las Pulgas, también de la Feria Los Almendros, que es pequeñita, muy ordenada, pero ya también está funcionando la feria en Carmen 1, allá en Sarmiento, y Carmen 2, que empezó recién el fin de semana pasado. Y en estos días ustedes han sido testigos, como me lo comentaba la señora Sonia Maturana, de esta feria que ya está en la Plaza de Armas, ¿ya? Y que estamos tomando acción sobre los puntos también, comprendiendo que de pronto, como Corporación de Desarrollo Productivo y Cultural, hemos tenido que redoblar los esfuerzos. Es por eso que solicitamos la suma
de 5 millones de pesos como subvención extraordinaria a la Corporación de Fomento Productivo para los efectos de acudir tanto con señaléticas, artículos de sanitización, que ya se les están proporcionando en alguna medida que pudiéramos. También contratación part-time, por algún apoyo logístico, entiéndase, gente que sin ser guardia por la naturaleza de la prestación de ese servicio, pero que pueda, por ejemplo, con un chaleco reflectante, dirigir el ingreso y la salida y mantener las condiciones sanitarias de las normas COVID al interior de estas ferias, las cuales, honestamente, funcionan en esencia por el empeño, por el orden que se han autoconvocado las organizaciones. Vamos a estar desarrollando también un protocolo adicional para ver los aforos, porque lo cierto es que muchas de las ferias a veces tienen desbordes y lo que no queremos es que esto ocurra. Por eso es que estos 5 millones de pesos de subvención extraordinaria irían en su gran mayoría a la contratación de guardias y apoyo logístico para mantener el orden al interior de estas y, por supuesto, proveer de los artículos de sanitización necesarios de normas COVID. Señor alcalde. Concejales, muchas gracias. No se escucha. No se escucha, alcalde. Escuché la voz de don Mario y de alguien más. ¿Quién fue el otro? Yo dos veces. Ah, no escuché. Ya. No don sé. Mario. Señor alcalde, don Adolfo, varias inquietudes. ¿Dónde es la feria Los Almendros? ¿En qué sector es eso? Ahí en la curva, yendo En la Villa Los Almendros, justo antes de donde está el patinódromo. Ya, es sí, Santa Fe. Ahí hemos estado funcionando de hace ya un mes, alcalde, un poco más. Un mes aproximadamente. Ya. Sí. Es que claro, lo que pasa es que se están cubriendo algunos sectores, pero, por ejemplo, me llama la atención que en los niches, por ejemplo, Sarmiento se hace, y los niches, que están también más alejados en distancia que Curicó, ¿por qué no se hace una allá? ¿Y cómo se definieron los sectores? Y la otra pregunta, Adolfo, nombró a casi todos los concejales en la concertación o del gobierno comunal, pero ni a ninguno de nosotros tres, a Jaime ni a Francisco, y yo soy parte de la Corporación de Fomento Productivo. ¿Por qué esa diferenciación? Y lo de la Micha. ¿Me permite contestar, alcalde? Sí, don Adolfo. Sí, no hay diferenciación. Lo hice única y exclusivamente para señalar que con algunos de ellos había vinculación con los sectores. Por ejemplo, en Sarmiento estuvo don Sebastián y don Raimundo. Pero, por ejemplo, con la gente de la Feria de las Pulgas estuvo también Sebastián, pero también Javier Ahumada. Y hoy, en la mañana, estuve en conversación con la señora Sonia respecto de la Plaza de Armas. Pero fue solo por eso, porque hubo vinculación en cuanto al funcionamiento, nada más. ¿Y por qué no nos vincularon a nosotros y, en caso mío, que soy parte de la corporación, de como concejal en la corporación? No, ellos nos llamaron a nosotros, por ejemplo, en el caso de don Raimundo, para preguntar si teníamos más toldos, por ejemplo. Fue por eso, nada más. No hay. ¿Y en la plazoleta San Francisco, Luis Cruz, vi ahora al almuerzo que habían como 6 o 7 toldos? ¿Eso también es parte de este programa? Es parte de este programa y hoy día... Pero no está nombrado aquí. No, porque ahí hubo autogestión de parte de los solicitantes. Y le aprovecho de contestar la segunda pregunta que me hizo. Nosotros no hemos definido los sectores, nosotros lo que hemos ido es reaccionando a la solicitud, a la organización de las comunidades. ¿Por qué? Específicamente porque no tenemos toda la logística que quisiéramos, por ejemplo, tener unos 4 o 5 equipos como para cubrir las necesidades de las ferias. Entonces, lo que hemos buscado es ponernos de acuerdo con las organizaciones comunitarias, de modo que ellos tomen responsabilidad para el ordenamiento y nosotros prestamos la asesoría de, por ejemplo, el distanciamiento,
marcar algunas vallas, toldos, la toma de temperatura, el proveerles de alcohol gel, por ejemplo. Sí, don Mario, para contextualizar un poquito más el tema, en el fondo aquí también ha habido una demanda espontánea que han sido planteadas principalmente a través de las juntas de vecinos, ¿ya? Sí. Nosotros también hemos buscado la articulación con las juntas de vecinos para el ordenamiento y también para poder contar con la venia y el apoyo de ellos en cada uno de los sectores. Porque además también es importante que lo que se ha ido definiendo en general, salvo obviamente en la plaza, o en las plazas, que sean principalmente vecinos del mismo sector, no personas que se trasladen de un barrio a otro para hacer esta feria, sino que sean vecinos de la misma comunidad, ¿ya? Y eso es lo que también se ha ido potenciando con el propósito de poder tener varios focos de este tipo de actividades y que muchos de los emprendedores, los comerciantes pequeños, puedan también ganar algunos pesitos, porque la verdad es que la vida está difícil. Eso. Una consulta. Si alguno de ustedes tuviese algún requerimiento de algún sector, háganoslo llegar para poder contactarlos y ver la factibilidad de su realización. ¿Ya? Bien. Don Francisco, don Javier, don Leo, don Sebastián, será Sonia. Gracias, alcalde. Adolfo. Entendí bien, ¿se van a comprar más toldos? Sí, yo creo, de hecho estamos ya con eso acá en el presupuesto, debido a que se hicieron poco. Nosotros teníamos una cantidad de toldos que ustedes saben que se adquirieron para la fiesta de la chilenidad 2019, pero durante todo el año, en específico en pandemia, se ocuparon muchos y algunos se destrozaron. Por el uso en el periodo de las cocinas solidarias. Entonces yo creo que deberíamos tener, porque Omdel se ha visto en un serio aprieto por dar cumplimiento, por ejemplo, a lo que estamos poniendo en la plaza. Qué bueno que me comenta eso, porque la verdad que yo tenía un recuerdo de que hemos comprado una gran cantidad, digamos, y esa gran cantidad se compraba con el horizonte, con el objetivo de que con eso íbamos a cubrir todas las necesidades. Por lo tanto, me llamaba mucho la atención de que se volvieran a comprar. Por lo tanto, es bueno que usted lo haya puesto en contexto y haya quedado grabado en este consejo municipal, ¿ya? Porque no, durante el periodo pandemia, los toldos fueron utilizados por el Departamento de Salud, por los controles sanitarios, en algunas cocinas solidarias, sobre todo los días de lluvia. Sí. O sea, ahí... Yo en ningún caso estoy poniendo en duda. Lo que estoy haciendo yo es que bueno que se contextualice y quede grabado en acta. Eso me parece bien. Porque la gente realmente alguien se va a acordar y aquí está la explicación. Y a lo que ustedes comentan, digamos, efectivamente, visualmente, la ciudadanía y este concejal lo puedo comprobar. Es efectivo. ¿Ya? Incluso también lo ocupamos algunos días también en algunos centros de pago de adulto mayor. Perfecto. Perfecto. Esa duda que tenía, me alegro que haya quedado en grabado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Don Javier, ¿Roma? Una consulta para Adolfo, en realidad, alcalde, con respecto al tema de la feria. ¿Hasta cuántas ferias, porque dicen de acuerdo a lo que se vaya pidiendo a través de la Junta de Vecinos, como para quedar claro también, hasta cuántas ferias más o menos se piensan hacer? Porque pueden ser todas las Juntas de Vecinos o todos los sectores que lo soliciten, hay un número máximo. Adolfo. Ok. ¿Me permite contestar, alcalde? Sí, sí, claro. Nosotros no teníamos y aún no tenemos ninguna capacidad de reacción ante más solicitudes. Este presupuesto lo que busca es acompañar a las organizaciones para que hagamos un parangón. Es exactamente lo mismo que nos ha pasado con las cocinas solidarias. Nosotros al inicio tampoco teníamos capacidad de reacción. ¿No es así, alcalde? Yo recuerdo claramente esa frase que me quedó dando vuelta, Dios proveerá. Bueno, en esta oportunidad no tenemos capacidad de seguir creciendo, pero sí vamos a reaccionar y vamos a, por ejemplo, procurar que si alguna feria se toca con otra, que la cambien de horario, de modo tal que podamos cubrir con el personal que vayamos a contratar.
De hecho, ya a estas alturas, por ejemplo, los días viernes ya se nos están encontrando, tanto Carmen 1 y con los almendros, que funcionan en la tarde del día viernes, y la Feria de las Pulgas, que está los jueves y viernes, pero en la mañana. Entonces ahí podemos hacer un enganche. Es decir, ocupamos el mismo equipo para que vaya cubriendo la mayor cantidad de ferias. Pero si usted me pregunta cuántas ferias podemos hacer, yo creo que estamos en el equilibrio, es decir, un par más y tendríamos que volver a contratar más gente. Y eso es lo complejo, porque sabemos y estamos muy conscientes que en términos sociales cada una de estas ferias da para el consumo diario de alguna de las familias. Entonces, ¿cómo negarnos? Simplemente yendo a optimizar los pocos recursos que tengamos. Sí, no, está bien, porque tampoco podemos generar falsas expectativas a las personas. Exacto. Lo otro, Adolfo, con respecto a las mismas ferias, los territorios, ¿cuántos puestos máximos se pueden hacer? Porque también es una preocupación de la gente, sí, con respecto al funcionamiento de estas ferias por el tema del virus. Que también si me permite, Adolfo, lo que pasa es que eso es variable, cero más. Exacto. Porque va a depender de dónde se haga. O sea, si es en una plaza y se cierra la placita, ¿cierto? Y es pequeña, van a caber poco. Si se hace en una multicancha, aprovechando el cierre perimetral de la multicancha, caben más. O sea, todo es relativo. Depende del espacio, del territorio donde se instale. Por eso se va, en cada una de las instalaciones, se va a medir y se le recomienda. El otro día llegaba una de las organizaciones pidiendo para 42 personas, para 42 puestos en una cancha, y tuvimos que bajarlo a 30 puestos porque por las distancias no correspondía los aforos, que son tan importantes en estos días. Yo creo que ahí hay que poner coto, pero sí hay que también poner en relieve que las organizaciones han sido bien responsables, han mantenido el orden, porque si ustedes lo ven en estricto rigor, nosotros hoy día, por ejemplo, no tenemos el acompañamiento de carabineros, no lo tenemos, o de militares, muy escaso. Entonces, ellos han tomado el acompañamiento que estamos haciendo de forma bien responsable. Ya, Adolfo, me quedo súper claro. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Adolfo. Bien. Ok, gracias, Seromada. Don Leo. Sí. Alcalde, colegas concejales, estimados funcionarios, don Adolfo. Bueno, como ya se ha planteado, yo creo que no obstante las limitaciones que hay, se pudiera hacer un estudio, ¿no es cierto? Trabajar en coordinación, por decir algo, con organizaciones comunitarias y poder considerar que yo siempre lo he planteado en toda la trayectoria de la función pública, como concejal o de otros cargos que hemos tenido. Siempre hemos velado por que se consideren siempre los más postergados o olvidados a veces, ¿no? Algunos sectores rurales. Entonces, dentro de las posibilidades, vuelvo a repetir, en coordinación con otras instancias de la municipalidad, poder estudiar la posibilidad de realizar algunas actividades en algunos sectores rurales. Potrero Grande, no sé si está considerado alguna actividad de este tipo, o los Nisi, como se hablaba, ya que por producto de la situación que vivimos, de la pandemia misma, no creo que se van a poder realizar, por ejemplo, las semanas que se realizaban sectoriales en diferentes partes, fundamentalmente rurales y poblacionales también, que es la oportunidad que tienen en el año muchos habitantes, ¿no es cierto?, de tener alguna participación, ya sea en la parte recreativa o incluso, como se ha hablado, en el aspecto de manifestarse en trabajos artesanales o incluso algún beneficio mínimo, aunque sea económico, que sirve para la familia. Por lo tanto, yo plantearía, alcalde, si es posible, considerar, voy a repetir, en algún estudio con las organizaciones mismas pertinentes, municipales, y considerar algunos sectores. Si es posible poder considerar incluso algún aporte más, verlo también, pues si está dentro de nuestro alcance. Gracias. Ok, no hay problema. Ya, don Leo, gracias. Don Seba. Claro.
Prende el micrófono, por favor, Sebastián. Ahí sí. Ahora sí, ahí sí, señor Carlos. Concejal, efectivamente es muy bueno lo que está haciendo la municipalidad apoyando a esta feria o ferias navideñas, como se llama. Y justamente se han estado apoyando, por ejemplo, a Sarmiento y también acá en Curicó. Y ahora estamos también haciendo las gestiones para que la Villa Universo, son varias villas que se unieron, también ya mandaron la petición y están en manos de Pilar Contardo la información, y también de Adolfo, donde también quieren participar y trabajar también en esta feria. Así que es muy bueno que el Consejo Municipal esté apoyando, y sobre todo a estos vecinos que son los vecinos de cada sector. Aquí no participan vecinos que sean de otros lados. Son solamente vecinos del mismo territorio donde quieren hacer las ferias. Así que, por mi parte, cuentan con mi apoyo para, si es que falta algunos recursos, si es que se puede aprobar, no tendría problema en apoyarlo, señor alcalde. Así que, bien. Felicitaciones. Ok. Gracias, don Seba. Será Sonia. Señor alcalde. Sí, al final, don Jaime, te pidió la palabra hace mucho rato atrás, la señora Sonia. Señor alcalde, concejales y, bueno, funcionarios municipales, que también hay que saludarlo, y yo de verdad que no los había saludado. Creo importante que Fomento Productivo esté apoyando, y la Corporación Cultural de alguna manera también, que hoy día yo le estaba pidiendo música, que era lo que necesitaban los expositores que están en la plaza. Yo no había hecho presente esta necesidad en un consejo, porque de verdad que en forma natural se acercaban las personas que son emprendedoras y emprendedores por la situación que estamos viviendo, que tuvieron más tiempo para hacer artesanía, para trabajar de alguna manera algunos productos para comercializar. Así que yo creo que es muy pertinente, y esto que se está haciendo en los sectores me parece también que da una respuesta, y hay menos traslado para también evitar propagar y también frenar un poco lo que está todavía, que tenemos presente la pandemia. Así que en ese sentido yo creo que son recursos que se justifican y son pertinentes. Así que yo estaría por apoyarlo de todas maneras. Gracias. Bien. Don Jaime. No solamente una sugerencia, alcalde, para que no se preste para malos comentarios. Yo le pediría a Adolfo, con todo respeto, que seamos todos los concejales tomados en cuenta. Que todos tenemos algún nichito ahí en alguna población, especialmente yo en la Feria de las Pulgas, creo que tengo bastante conocimiento. Entonces, para la otra, para lo que venga en el futuro, y por supuesto que estoy dispuesto por apoyar, porque es gente de los sectores, gente de Curicó, por supuesto que van a contar con mi apoyo. Pero para que no tengamos estos pequeños problemas, lo que decía Mario al principio, ojalá que todos seamos tomados en cuenta, y de esa manera vamos a trabajar súper bien, porque yo creo que es un buen trabajo que está haciendo, en este caso, con las ferias estas que se están instalando en los sectores poblacionales. Nada que criticar. Solamente que seamos todos tomados en cuenta. Eso. Bien. Gracias, don Jaime. Entonces vamos a someter a consideración esta propuesta, ¿cierto? De los 5 millones de pesos. Que son del punto número 7. Señora Sonia Maturana. Apruebo, señor alcalde. Don Javier Omá. Apruebo, alcalde. Jaime Canales. Afirmativo. Raimundo Canquil. Agradezco las gestiones de todos y apruebo, señor alcalde. Gracias. Sebastián Maturana. Apruebo, señor alcalde. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Apruebo. Mario Durraga. Sí, Mario Durraga. De acuerdo. Ya, ok, y el alcalde también aprueba. Por lo tanto, se aprueba este punto número 7. Se agradece, don Adolfo, y esperemos analizar cada una de las solicitudes que han ido llegando
para que sean consideradas. Por lo tanto, si algún concejal quiere plantear algún sector, que nos lo haga saber para tomar contacto con ellos. Bien, gracias. Muchas gracias, alcalde y concejal. Bien, pasamos al punto número 8, que es la propuesta para aprobar de donación a la señora Gaby Yolanda Landeros Besoaín, destacada pintora curicana, de 4 pinturas en óleo a la Ilustre Municipalidad de Curicó. Expone el jefe del Departamento de Inventario y también después la presidenta de la Comisión de Cultura, que es quien también ha ayudado a gestionar esta donación a la municipalidad. Es la pintora o la artista, ¿cierto?, quien dona a la municipalidad. Done Juan Carlos. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, señora concejala, señor secretario municipal, estimados funcionarios. En relación a la solicitud de donación de la señora Gaby Landeros de Suaín por pintura al óleo, a lo cual se requiere el acuerdo del consejo para que estas pinturas pasen a patrimonio municipal, para lo cual, si lo tiene bien, señor alcalde, dar la palabra a la señora concejala Sonia Maturana, presidenta de la Comisión de Cultura, ya que ella es la gestora de esta donación. Si lo tiene bien, señor alcalde. Señora Sonia, tiene la palabra. Señor alcalde, concejales, Adolfo González, bueno, y Juan Carlos, creo que esto es muy grato, recibir una donación de un artista que se ha formado en la comuna de Curicó y que ha llegado a recibir grandes reconocimientos a nivel nacional, que justamente hace pocos días ella recibió por la Sociedad Nacional de Bellas Artes la medalla de plata. Y bueno, ella, motivada por la alegría y también por la motivación que tiene en el sentido de compartir sus obras con la comunidad, hizo esta donación de estas 4 obras, que cada obra tiene un valor de 850.000 pesos. Entonces, bien significativo, y también ella aprovecha, porque creo que es legítimo, que cada persona del ámbito que se desarrolle haga sus requerimientos y dé a conocer sus necesidades. También le informó y le hizo una solicitud al señor alcalde que se requiere en Curicó una sala de exposición para poder a futuro los diferentes artistas que se dediquen a la pintura puedan exponer sus obras. Así que yo agradezco, de verdad que ella hizo contacto, yo agradezco de mucho, con mucho agradecimiento, obvio, que podamos nosotros poder mostrar estas obras, y que tenemos justamente la Iglesia San Francisco en una obra, con una victoria, que son patrimonios locales. Así que en ese sentido se agradece, y ella también hizo otra solicitud, de que ojalá que quedaran en el Salón Municipal, porque ella había estado justamente en una actividad donde hay una pintura de ella que cuando recién empezó a pintar, entonces ahora como ella está pintando en forma profesional, que estén sus mejores cuadros en el Salón Municipal. Así que eso, señor alcalde, gracias. Perfecto, perfecto. Para los efectos prácticos, ¿cuáles son los nombres de las obras, el detalle? ¿Alguien lo tiene? Sí, señor alcalde, ¿puedo? Sí, sí. El primero se llama Calles de Chanco. ¿Ya? El segundo, Patio con Tinajas. ¿Ya? El tercero, Iglesia San Francisco de Curicó. Perfecto. Cuarto, Carreta Maulina. Perfecto. Ese sería. Bien. Entonces, se somete a consideración. No, alcalde. Alcalde, mi opinión al respecto. Sí, sí, don Sebastián, o sea, perdón, don Francisco. Sí, no, solamente felicitar a doña Gaby Landero, yo la conozco, excelente familia, viuda de señor Cárcamo, un excelente abogado, y una pintora curicana que le ha dedicado la vida a esto, y por lo tanto me alegro mucho, Sonia, que no sé cómo, si tú lo ubicaste, yo te ubico a ti, pero la verdad que... ¿Ah? Se ubicaron juntas, no. Sí, la ubico. No, o sea, se ubicaron para este efecto, me refiero. Nos conocemos. No, Sonia, se ubicaron para este efecto, eso te estoy preguntando, para esta gestión.
No, sé que la conoces. ¿Ya? Por lo tanto, me alegra mucho y muy contento que el artista curicano dejen su huella en el municipio curicano. Eso quería decir. Gracias. Perfecto, entonces sometemos a consideración. ¿Será Sonia Maturana? Recibo gustosa esta donación. Apruebo. Perfecto. Don Javier Omá. Apruebo, alcalde. ¿Aprueba? Apruebo, destacando la donación. Jaime Canales. Afirmativo. Raimundo Canquil. Apruebo, señor alcalde. Sebastián Maturana. Apruebo, señor alcalde. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Apruebo, por supuesto. Mario Durraga. Y el alcalde también aprueba. Por lo tanto, se aprueba esta recepción de la donación y le damos, por cierto, todos nuestros agradecimientos a Gaby Landeros de Soaín, con quien estuvimos días atrás justamente acá en el Salón del Consejo Municipal. La idea es que estos cuadros estén adosados, ¿cierto?, a los muros del Salón del Consejo Municipal respectivo. ¿Ya? Bien. Gracias. Pasamos al punto número 9, que es la aprobación de propuesta. Gracias, Juan Carlos. La aprobación de respuesta de propuesta de representantes del alcalde para integrar el Comité de Bienestar conforme a lo establecido en el inciso segundo, artículo 10 de la ley 19.754. Expone el secretario ejecutivo del Comité de Bienestar. Hola, buenas tardes. Señor alcalde. Para estos efectos, don Sergio Olave. Efectivamente. Sí, me toca exponer hoy día ya la propuesta de representante de parte del alcalde para integrar el Comité de Bienestar. Importante señalar que estos integrantes, ¿no es cierto?, o sea, forman parte también de manera igualitaria con representantes que tienen los gremios, ¿no es cierto?, en este comité. ¿Sí? Los gremios que hicieron llegar a sus representantes, gremios como ACEMUCH, AGEM, AFUM, AGEDAEM, ¿no es cierto?, y el Departamento de Salud. Cada uno, ¿no es cierto?, en su proporción, hizo llegar 7 representantes titulares y 7 representantes suplentes. Y a continuación les voy a mostrar los representantes que el alcalde está proponiendo para, ¿no es cierto?, integrar este comité. ¿Ya? Hay una indicación ahí, ¿no es cierto?, la ley 19.754, ¿no es cierto?, artículo 10, inciso segundo, establece que con aprobación del Consejo debe, ¿no es cierto?, debe aprobarse esta nómina de funcionarios. ¿Quiénes son los siguientes? En cuanto a los titulares, Mildred Fuentes Cáceres, Alejandra Cortés González, Viviana Enríquez Miranda, Ana Ludueña Muñoz, Rosa Arenas Cancino, Patricia Estrada Dote y Mirta Escalona Soto. Y en los suplentes, Isabel Ávila Guerra, Edmundo Díaz Ojeda, Rodrigo Gómez Muñoz, Mariela Baeza Ramírez, Lorena Hernández Campos, María Cecilia Céspedes Rojas y Juan Pablo Letelier Sandoval. ¿Sí? Esos son los representantes del alcalde en esta para integrar el comité. Y esto es lo que queremos someter a aprobación del Consejo. Una consideración importante, sí, antes de que pase la aprobación correspondiente. Este comité se está pidiendo que rija de enero 2021 a diciembre 2022. La ley pide que sea por 2 años. ¿Sí? El comité anterior, ¿no es cierto?, que estuvo vigente, sesionó hasta octubre. ¿Ya? Tenía un nombramiento hasta octubre. Desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, y de gestión propia de las compras, rendiciones, reembolso, es súper complejo terminar el año en el bienestar así antes de fin de año. ¿Ya? Porque hay que hacer rendición y todo lo demás. Entonces yo también quería aprovechar en esta instancia de
que el Consejo nos aprobara, ¿no es cierto?, también la extensión del anterior comité, del que está todavía, de que estuvo en ejercicio hasta octubre, para que pueda estar hasta diciembre. Eso también ya lo consultamos con los gremios, y los gremios dieron su visto bueno respecto a sus representantes. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, está la aprobación de este nuevo comité, de los nuevos integrantes del comité, pero también quiero ver la opción, ¿no es cierto?, que el Consejo nos apruebe esta extensión de vigencia, cosa de también terminar como el año cuadrado, un año calendario, porque terminar en octubre, como lo dije, desde el punto administrativo y de gestión, dificultaba bastante el tema de compras y todas aquellas cosas que, y pago a proveedores que también forman parte del proceso y gestión del servicio de bienestar. Eso en líneas generales, la presentación de este punto. Bien, perfecto. Uh-huh. ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Bien, entonces se somete a consideración. Señora Sonia Maturana. Apruebo. Don Javier Omá. Apruebo, alcalde. Jaime Canales. Afirmativo. Raimundo Canquil. Apruebo, señor alcalde. Sebastián Maturana. Apruebo, señor alcalde. Leoncio Saavedra. Leoncio Saavedra. Apruebo. Francisco Sanz. Francisco Sanz. Apruebo. Mario Undurraga. De acuerdo. Yo también. Por tanto, se aprueba esta propuesta de los integrantes del bienestar. ¿Ah? Se aprueba entonces, don Sergio, para que usted prepare la notificación a todas las instancias. Yo entiendo que también ya están elegidos los de los gremios. Exacto. Al menos de los que han manifestado que van a enviar representantes. Efectivamente, sí. Ya hay que conformar. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y recordarles de un tema que escribí en el chat, que posterior a que termine esta sesión del Consejo, o sea, posterior a la hora de incidente, nos vamos a quedar ahí un tiempo, como lo habíamos acordado, para revisar el reglamento interno de la municipalidad, ¿no es cierto? Lo habíamos conversado con don Javier Humá, y lo habíamos también ayer, se lo escribí a varios, a todos los concejales en realidad, ¿ya? Bien, que, excelente, don Sergio. Muchas gracias. Se abre la hora de incidentes. Yo. Don Mario. Yo. ¿Quién dijo yo? Francisco Sanz. Francisco, ¿ya? Yo. Sebastián. Jaime, Sebastián. Leoncio, Saavedra. Leo, Raimundo. Ya. Ahí estaríamos, perfecto. Don Mario. Señor alcalde, señor concejales, funcionarios. Tengo varios temitas, cinco, pero lo voy a hacer corta. Ciclovías. En las redes sociales se han escuchado algunos reclamos de ciclovías no completas, digamos, a medio terminar o no coordinadas, y eso podría ser parte de los accidentes. Por otro lado, vi que en algunos sectores ya se implementaron las ciclovías, y si no me equivoco, ahí en Balmaceda y en otras partes que vi, y aparecieron estos días unos lecheros que dice, sale una bicicleta, dice zona de 30 en otro, y sale una bicicleta y un auto. Eso significa que son calles compartidas, debo suponer, porque llamé a tránsito ayer, no me puedo comunicar. Esa es la primera pregunta. Sí, son calles compartidas. Ya. Y eso está dentro de la propuesta que se trabajó entre la Seremía de Transporte, nuestra Dirección de Tránsito, y también la SECPLAC, que dice relación con los fondos que se han aportado por parte de la Subdere para medidas de desconfinamiento. ¿Ya? Y que son las que están acá, y después también viene la segunda etapa, que es toda la zona de la Alameda. Ya. ¿Sería posible que hiciéramos una reunión Zoom con la gente, los ciclistas, porque ellos tienen varias dudas y no comparto una parte de su diagnóstico, digamos, que los accidentes serían culpa de poco menos que la ciclovía? Yo creo que los accidentes son compartidos
de los involucrados en los accidentes, y hay algunos conductores que manejan mal, algunos que no respetan ciclistas, y hay otros ciclistas que no respetan las reglas. Yo creo que hay de todo. Pero yo creo que sería bueno para explicarles a ellos cómo es el proyecto y cuáles van a ser las partes donde van a estar las ciclovías estas y los proyectos que tenemos como municipalidad. Sí, hay una mesa de trabajo, don Mario, que funciona periódicamente, que de hecho entiendo que si no es ahora en estos momentos, en un ratito más, deberá sesionar. Ya. Segundo punto. Hay una mesa de trabajo ahí donde interviene Tránsito, es la SECPLAC y también la Corporación de Deporte Municipal. Ya. Segundo punto, participé en la mañana invitado a una reunión formal de la Asociación de Áridos de la Séptima Región, de toda la región, a los empresarios de áridos y algunos de que maquinarias que usan los áridos, digamos, constructoras. Y dentro de las cosas que se quejaban, desgraciadamente la dirección de obra no fue nadie, porque a última hora la persona que iba ahí tuvo que ir a la guardera, al fondo, a recepcionar a la pasaje 51, a recepcionar unos proyectos. Pero las mayores quejas eran la lentitud en aprobar los proyectos y las decisiones, y lo otro que nosotros como municipalidad, y no solamente Curicó, sino que todas las municipalidades, a los proveedores de áridos en los proyectos y en las obras, todos los proyectos que hacemos en la municipalidad, a nadie se le pide, y creo que deberíamos pedirlo, que si son áridos legales, digamos, ¿dónde están sacando los áridos y si esas plantas están autorizadas y eso? Además, de que a nosotros nos serviría para poder controlar y digamos, lo que pasa con los áridos y las riberas de los ríos, sobre todo, digamos. Yo voy a pedir que manden la presentación que hicieron para hacer llegar a usted, alcalde, para que lo puedan ver con la dirección de obras y ver cómo podemos, y a lo mejor puede ser parte de los ingresos municipales si hay un mayor control en eso. Ok. Otro punto. Se han comunicado conmigo de la multigremial, y entiendo que parte de la multigremial se tocó con usted en los días de las elecciones, en locales de votación, por un tema del hermoseamiento o pintura del centro de la ciudad. Y la multigremial, lo que me informan, ellos donaron la pintura y la municipalidad ya pone la mano de obra, y la pintura ya se entregó a la municipalidad hace por lo menos un mes y medio. Entonces, no sé cómo le podemos hacer seguimiento, dónde está y si podemos avanzar en ese tema. Habría que preguntar a David Muñoz, ¿estará por ahí? Yo al menos no tengo información sobre aquello, don Mario. Pero usted participó en la reunión donde hubo un acuerdo de ellos. Donde hubo un compromiso, sí, pues efectivamente. Sí. Pero no, don David, lo que hace es que don Mario dice que los integrantes de la multigremial habían manifestado que se le habría hecho entrega a la municipalidad de pintura. Desconozco esa entrega, don Mario. Si quiere me da el teléfono para consultarle a ellos a quién se le entregaron. Ya, pero supuestamente hace como un mes y medio. Ya, yo voy a preguntar. Averigua y yo le voy a preguntar. Pero vamos a llamar a ¿quién es el presidente? ¿No es Sergio Pérez el presidente? Sergio Pérez, Carlos Guado, Jaime Vaz, hay varios ahí. Voy a llamar a Sergio Pérez porque yo efectivamente tengo, o sea, estaba ese compromiso, pero a mí por lo menos nunca me han llamado para decirme vamos a concretar esa. Está entregado, se entrega mañana o se entregó en tal partido. Claro, no, nadie me ha dicho nada. Entonces, y si el administrador no sabe, sería raro que lo hubiesen entregado. Así es. El administrador, claro. Yeah. Sí, pues vamos a hacer las consultas directamente, ¿vale? Yeah. Último tema, señor alcalde, vertientes de Rauco. Yo le mandé alguna información, usted me contestó que estaban en conversaciones y hoy día nuevamente me llamaron gente, compradores de las casas que no han podido ser entregadas. Lo que ellos piden, digamos, Nuevo Sur lo que está pidiendo es, parece que una carta compromiso o donde diga que nosotros tenemos autorizado, de hecho, un acuerdo consejo donde nosotros autorizamos pasar. Don Mario, pasar. Esa carta está en Nuevo Sur ya, hace ya por lo menos 2 días atrás. Muchas gracias. Hasta el lunes no está.
No sé que se enojó con Mario. No pasa nada. Se enojó con Mario. Javier Ahumada no está tampoco. Don Mario habló mucho. Es el nerviosismo, tranquilo, Carlos. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí, don Carlos. Sí. Es que se había cortado la señal. Ya, perdón, no, ahí retomamos. Sí, don Mario, lo que le decía es que hay un problema con el tema eléctrico, lo está viendo Carlos Arias. Lo entendí casi todo. Claro, y don Carlos Arias está efectivamente tratando de buscar una solución que pasa por la garantía que ellos debieran dejar como empresa del cumplimiento de la ordenanza respectiva municipal. ¿Ya? Gracias. Que dice relación con la calidad de los cables. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo con el viento, cuando los cables se topan, si, con lo que tienen hoy día, se va a cortar la energía. ¿Ya? Y esos cables tienen que tener un revestimiento para que si se tocan, no. Eso es más o menos lo que le entendí técnicamente, un tema técnico, que le entendí a Carlos Arias en la reunión que tuvimos con la empresa días atrás. ¿Ya? Pero aparte de eso, yo tengo contacto con la gente también de los beneficiarios, sobre todo los que tienen están comprando por subsidio a través de algunos de crédito hipotecario y otros de que son de integración, que las terminaciones que había comprometido la empresa aún no se realizan en las viviendas, ¿ya? Bueno, pero ese es otro tema. O sea, no es solo el tema de agua en uso, eso es lo que le quiero decir. Ya. Gracias. Bien, ok. Don Francisco. Alcalde, gracias por la palabra. Tres temitas brevemente. Nuevo Sur hace un tiempo atrás estuvo, felizmente estuvo en este consejo, donde hablamos de los temas que tanto ha visto Jaime Canales hace mucho tiempo, hay que reconocerlo, sobre las casas abandonadas ahí arriba en el Cerro Góndel. Quedamos en su momento a hacer una mesa de trabajo, en la cual yo no tengo ningún interés en particular en participar o ser protagonista de aquello, pero sí me temo mucho que no pase el olvido aquello. Por lo tanto, si es que ya se ha hecho, si nos puede informar, y si no, la que la reactivemos, porque ellos comprometieron cosas importantes. Por ejemplo, comprometieron, entre otras cosas, a lo mejor ver los espacios para hacer un lindo proyecto para el mismo cerro y para la gente. ¿Ya? Entonces, si es posible, si usted sabía algo de eso, o podemos activarlo, presionar, recordar, no sé qué verbo ocupar. Bien, sí, esto es el Nuevo Sur. Ya, por favor. Sí, sí, se hizo la primera reunión de trabajo, don Francisco, con los equipos municipales, con las diferentes áreas. Se le hicieron los requerimientos respectivos y ellos quedaron de dar alguna respuesta. Le hemos pedido de todas maneras a don David Muñoz, administrador municipal, que pueda levantar un pequeño informe de esa reunión y los compromisos que ahí se suscribieron para que lo haga llegar al Consejo Municipal. ¿Don David estará por ahí? Por favor, ya, para que haga llegar el informe de la primera reunión y la fecha también de la segunda reunión respectiva. Por supuesto, como siempre digo, la mejor forma para que todos tengamos la misma información siempre comentar en este Consejo Municipal. Segundo tema, y que ya seguramente a todo el mundo le llegó, a todos los concejales le llegó un WhatsApp y le llegaron llamados telefónicos, y yo tengo entendido, alcalde, que usted ya tomó carta en el asunto, lo cual me parece bien, lo tomo en positivo, por tanto lo tomo como una crítica, sobre el famoso uniforme de los asistentes de la educación, ¿ya? Que hay una preocupación de parte de ellos, ellos tienen su versión, pero a mí, para hacerme un juicio, siempre me ha gustado mucho escuchar a todas las partes, y en específico saber si usted tuvo una reunión con ellos, que yo sé que la tuvo, digamos, si usted nos puede explicar brevemente, digamos, un resumen de aquello en este consejo. El resumen, básicamente, don Francisco, es que nosotros hemos tratado de aplicar el mismo criterio en todas las dependencias municipales. Salud, municipalidad y educación. Por eso de que, primero, en términos generales se unificó el monto del vale de calzado. ¿Ya? En algunas dependencias, como salud, y en algunas de educación,
el monto de calzado era menor a 50 mil pesos, a diferencia de lo que decíamos acá en la municipalidad. Entonces, se subió y se niveló a todo en 50 lucas el bono de calzado. ¿Ya? Bono de calzado que en el caso, y a todos se le está entregando ahora al término de año un bono de calzado. ¿Ya? Y en el caso de educación, se hizo exactamente lo mismo que se hizo en salud y que se hizo en la municipalidad, y es que se propone ropa de trabajo que ya se está trabajando para su compra y se le va a entregar apenas llegue esa ropa. O sea, se ha aplicado el mismo criterio en todas las dependencias municipales para conocimiento de todo el Consejo. Y respecto del próximo año, bueno, están los presupuestos en poder de ustedes, donde están consignados los montos de todo lo que es relación con calzado y uniforme en cada una de las dependencias municipales. Ese es el resumen. Qué bueno saberlo, porque la verdad que ellos están muy preocupados de tener el mismo estándar que todos. Qué bien que lo se diga acá públicamente. Por último, una petición vecinal, no menor, de los amigos de Sarmiento, y ahí yo espero los buenos oficios que ustedes que me ayuden, digamos, es que notificar a los dueños de los previos o campos directamente de la avenida Cabalín que salen de Sarmiento a la carretera, porque ya porque la mora ya se ha tomado la vereda entera. Entonces ahí los buenos amigos que son de Sarmiento, que son conocidos por todos nosotros, incluido el alcalde, digamos, me han requerido que por favor a través de este consejo notifiquemos a los dueños para que corten esas moras, porque ahí no queda vereda, transitan los chiquillos y las chiquillas en bicicleta para ir a hacer sus faenas agrícolas, y la verdad que necesitan eso los vecinos. Si nos pueden ayudar en aquello, alcalde, por favor. No, ahí le encargamos al administrador municipal, eso habitualmente lo hacen los inspectores municipales. Ya, perfecto. Así que, don David, le encargamos para que salga esa notificación, no solo ahí, en diferentes puntos de la ciudad, donde hay justamente, sobre todo, bermas estrechas, o prácticamente no hay en algunos casos bermas, y hay una pequeña senda o huella por donde poder transitar. Tal cual. Muchas gracias. Sería todo. Ok. Don Jaime. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ahí sí. Alcalde, tengo tres puntitos. El primero tiene que ver con, yo sé que usted es representante del municipio, alcalde, y por ende también representa a los concejales. Y cuando hay un compromiso del alcalde, porque todos los concejales estamos comprometidos, hay un compromiso, parece, con la señora Susana Arangui, que es una señora que tiene unos perritos que los trasladaron a no sé qué parte. Nosotros nos fuimos informados, es que se dio una subvención, nos se le prometió. Entonces me gustaría, alcalde, que sin amor de pelear, que si nos llegara el informe, qué es lo que pasó, dónde fue reubicada la señora, en qué condiciones está, si hay un compromiso de subvención con ella o no hay un compromiso, y por qué lo digo, para que quede grabado, si es que hay un compromiso de subvención con la señora Susana Arangui, que tiene una protectora de animales, y hoy día está reubicada en otra parte. Es un punto. El otro punto, alcalde, tiene que ver con nosotros criticamos mucho a nosotros, especialmente yo, que bueno que mi colega Francisco Sánchez haya tocado ese punto. Pero también nosotros tenemos tejado de vidrio. O sea, arriba se encuentra el teleférico de la Municipalidad de Curicó, que pertenece a la Municipalidad de Curicó, que hoy día se encuentra en precarias condiciones. Ese fue entregado como dato, voy a decir, a un centro juvenil, me recuerdo yo, ahí quedó abandonado, hoy día está quemado, está lleno de botellas. O sea, el peligro que tenemos ahí también nosotros mismos es bastante grande. Entonces, alcalde, si hay que poner algunas lucas para poder recuperar ese espacio ahí, hacer unos baños públicos, cuente con mi apoyo. No estoy criticando, estoy apoyando. Así que cualquier cosa que haya que hacer en ese lugar, porque es un lugar que es estratégico, está al medio del cerro, y yo creo que hoy día está quedando bastante lindo el cerro, con las partes de áreas verdes que tienen la gente de los jardines arriba, con agua que están muy lindas. ¿Dónde va? O sea, la verdad, perdón, que... Don Jaime, es que hay un...
¿Pueden por favor apagar los micrófonos quienes lo tienen abierto? Porque se me produce a mí una interferencia. Don Jaime, ¿sí? Ya. Dos consultas. ¿Cómo se llama el nombre de la señora que me dijo al principio? Susana Aránguiz. Que es una señora que tiene un protector animal, usted lo ubica. Que conversó con ella, usted la trasladó. No, es que no es Aránguiz, tiene el apellido equivocado, don Jaime. Posiblemente. Susana Padilla, ¿sí? Pues Susana, sí. Bueno, ya. Puede que se tenga que equivocar el nombre. ¿Ya? Entonces, ya. Sería bueno que salde el tema del telescopio que está arriba del cerro. ¿Ya? Y el otro, el observatorio. El observatorio, justamente. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que recuerde, don Jaime, que eso está entregado. ¿Termino primero? Don Jaime. ¿Sí? ¿Termino primero? Sí, ya, ok. Ya. Tengo entendido que mañana hay un paro de salud, alcalde. ¿Es verdad o no es verdad? Porque también hay comentarios, andan comentarios, incluso por algunas redes sociales, que mañana estarían paralizando los funcionarios de salud, que no es bueno. Hoy día que nos encontramos en plena pandemia, y este no tendría nada que ver este paro con el gobierno, sino que tendría que ver con algunos compromisos nuestros. O sea, ojalá Dios quiera que se pueda arreglar, se converse con los gremios antes de que vayan a paro. Sería muy bueno, porque tampoco estoy criticando, solamente estoy diciendo para que si es que hay algo, que se llegue a una pronta solución. Y por último, alcalde, el último tema, alcalde, ¿qué pasó con los túneles de sanitización que estaban instalados en todos los CEFAN, SECOF, todos los SAR, que no están en funcionamiento? Funcionaron al parecer un par de semanas y después no funcionaron más. O sea, no prestaron la utilidad que tenían que prestar. ¿Qué pasó? Eso no. Bien, vamos a pedir un informe respecto del tema de la señora Susana. Respecto del tema del observatorio, bueno, usted debe recordar de que el Consejo Municipal, incluyendo a los concejales de la época, dentro de los cuales usted estaba, le entregó en comodato ese espacio a una agrupación cultural. Lo dije, alcalde, lo dije. Sí, entonces ellos tienen el comodato, nosotros planteamos en alguna oportunidad a este Consejo Municipal la posibilidad de terminar ese comodato y el Consejo se manifestó negativamente respecto de aquello. Ya, justamente por lo mismo que usted dice. Entonces, sería bueno que el Consejo se pusiera de acuerdo para poder recuperar ese espacio y además que también hay una propuesta por parte del DAEM de hacer de recuperar ese espacio y reacondicionarlo justamente para que se transforme en un centro de que aporte al mundo de la educación acá en Curicó en la línea de lo que fue concebido originalmente. Sería muy bueno. Así que seguramente el DAEM les va a traer la propuesta. Y ahí se tendrá la posibilidad de reconsiderar nuevamente lo que en algún momento determinado rechazó este Consejo Municipal. Y respecto del paro de salud, la verdad que yo vengo recién retomando que estuve con un día y medio de permiso, ¿ya? Yo no sé si el administrador municipal ha sido notificado de algo al respecto o... Sí, fue algo muy breve que me comentó Nelson Gutiérrez, de que... Yeah. Actualmente era que quería generar un paro en el central, los funcionarios. Ya, yeah. ¿Y? En el central, producto de que lo que pasa es que se levantó el paro en general que había la semana pasada, pero hay un gremio que es Aputran, que ellos siguen en paro a nivel nacional, y ellos pidieron ahí que los, hay como 15 funcionarios que pertenecen a ese gremio, que siguieran paralizados, y obviamente eso es una molestia en la FUSAN, porque no, eso hace que no tengan una cantidad de funcionarios para poder funcionar de manera como se pretende ahí en el CEFAL. ¿A Futran no levantó el paro que levantaron los otros gremios? No, porque los dirigentes a nivel nacional, que entre ellos también hay un dirigente de acá de Curicó, que es dirigente nacional también, siguen con ese paro todavía. Y hoy día están en reunión en Santiago para definir si van el paro o no.
Ya, pero don Nelson, ¿abordó el tema con usted y con los gremios? Sí, conversó con la FUTRAN para que bajaran el paro, pero ellos todavía no pueden bajarlo porque dice son órdenes nacionales. Ese es el problema. Y están esperando qué resolución tienen un rato más la reunión que tenían en Santiago, a ver si le ponían el paro. Ya, ¿le puedes pedir a don Nelson que nos haga llegar un informe, por favor, más acabado respecto del tema? Sí, por supuesto. Ok. Bien, y respecto a los túneles de sanitización, don Jaime, los túneles, yo entiendo que fueron prohibidos por la Seremi de Salud. No es que hayan dejado de funcionar por mutuo propio. La Seremi de Salud prohibió en toda la región el uso de los túneles sanitizadores en los establecimientos de salud. Además están inventariados. Para que habría que hablar con su Seremi. No es que hablar con nadie, solamente preguntando al alcalde si cumplieron la función que deben de cumplir. Y sí, si claro. Y eso yo creo que también pasa por un poco de información, porque a nosotros nunca se nos informó nada en el consejo. O sea, yo solamente digo eso, no estoy mirando, claro. No estoy diciendo nada, solamente haciendo una consulta que yo creo que es válida porque hay recursos invertidos ahí y a lo mejor que la Seremi tomó una mala medida, porque yo creo que puede no haber servido, es lo que yo pienso, no es lo que piensa la Seremi. Yo también pienso igual que usted. Ya. Claro. Bien, pero de todas maneras, don David, sería bueno pedirle un informe al Departamento de Salud respecto de aquello y usted hiciera un informe completo del uso de los túneles en forma general. Alcalde, nosotros retiramos los túneles del municipio, están inventariados a través del Departamento de Juan Carlos Vergara. Cuando llegó la instrucción de la Seremi, nosotros lo retiramos inmediatamente. No, Salud no tiene nada que ver ahora, nosotros lo tenemos. Bueno, entonces, preparan un informe completo respecto del tema, don David. Ok. Vale, gracias. Eso es bien. Ok, don Sebastián. Señor alcalde. Bueno, sí, sobre Sebastián. el mismo tema de los túneles, recuerdo que en la Felicur me mostraron un documento del Ministerio de Salud donde no se podían utilizar y ahí lo empezaron a sacarlo, a retirar todos los túneles porque al municipio le podían pasar una multa muy alta. Así que creo que usted dio orden de retirar todos los túneles porque no se podían ocupar por el líquido que usaban, que no estaban permitidos. Algo por ahí. Bueno, sobre lo otro... yo tengo dos temas que sería, primero que todo, felicitar al personal que está trabajando en calle Peña, que es de la Municipalidad de Curicó, en donde están arreglando las veredas, en donde muchos pasamos por el centro de Curicó y hay muchas veredas sueltas, y hoy en día el municipio con su personal están sacando las veredas que están sueltas y las están colocando de buena forma y con mezcla y arreglándolas. Donde estos días han habido muchos reclamos de los vecinos que se tropiezan y se han caído personas, gracias a Dios, no ha pasado a mayores. Y eso yo creo, señor alcalde, yo estuve hablando en la mañana con unos jóvenes y si había posibilidad de poner más apoyo en ese sentido, que son muchas las veredas que están sueltas y no hay para qué hacer un proyecto grande, sino que solamente sacarla y removerla y echarle material y pegarla. Y lo otro que hay que ver, la posibilidad de, ahí en Peña con Prat, hay un árbol donde tiene levantadas las raíces las veredas. Entonces ahí me decían que no las podían reparar porque están levantándose las veredas. Entonces hay que hacer un trabajo con Aseo Nato, que manda un personal especializado en que corte las raíces. No el árbol, sino que una parte de las raíces que está levantando en este caso las veredas. El otro okay, tema... Ahí el administrador municipal ya tomó nota del tema. Claro, es muy buen trabajo que están haciendo y se pueden evitar el acto de accidente. Señor alcalde, también he hablado con varios dirigentes y dirigentes que trabajaron en las cocinas solidarias y están esperando el pago de la luz de agua que quedaron del municipio pagarle por el uso de las sedes sociales. Y obviamente la Junta de Vecinos gastaron agua y luz, en donde había un compromiso de ver la posibilidad de cancelar
las boletas de agua y luz. Ver en qué va ese tema, porque el otro día me dijeron en Agua Negra, después en Santa Fe, después me dijeron en Sarmiento. Entonces yo dije que le iba a dar a conocer para que lo vean. Porque hay dirigentes que ya, algunos incluso han pagado, porque obviamente no quieren que le aumente las deudas. Ahí verán cómo lo hacen el municipio para poder reembolsar esas platas. Y también el otro tema, ¿qué va a pasar con los implementos que se le pasaron a todas las organizaciones, juntas de vecinos que trabajaron en las cocinas solidarias, como son los fondos, la olla, los quemadores, ese tipo de cosas que si van a quedar para los dirigentes que trabajaron para la comunidad en un par de meses o se van a guardar simplemente? Pues la idea era que se quedaran las organizaciones que lo ocuparon, porque a futuro también le pueden servir a ellos como vecinos, como dirigentes, para sus actividades sociales que de repente realizan ahí. Y obviamente ellos no se les pagó ni un peso a ningún dirigente en trabajar esta pandemia. Bueno, obviamente todos lo hemos felicitado y se sacaron la mugre apoyando a sus vecinos. Así que ese, le dejo esa inquietud, señor alcalde. Eso no más. Ok. Señor alcalde. Solo modo de información, yo tengo entendido que ya se pagaron las boletas, las cuentas, y que habrían algunas que estaban con... Hay dos situaciones que quedaron pendientes. Una que es justamente que algunos dirigentes se anticiparon y pagaron ellos con plata de la Junta de Vecinos, incluso algunos con plata de ellos mismos, y ahí estaban buscando un mecanismo para resolverlo. Y otras que las cuentas ya sea de la luz o del agua, de las sedes, estaban en mora antes de que partieran las cocinas. ¿Ya? Ya. Sí, entonces, porque ahí había que hacer un convenio de pago. ¿Ya? Entonces, don David, ¿podría usted entregarnos un informe completo de aquello, porfa? Ningún problema. ¿Para el próximo consejo? Ok. Bien, y respecto de la implementación, efectivamente lo que nosotros hemos pensado es entregarle en comodato la implementación a las juntas de vecinos, ¿ya? Y para eso se hizo un levantamiento detallado y debiera dentro de los próximos días venir al Consejo Municipal para la aprobación del dicho comodato por parte de este Consejo Municipal. Está bien. ¿Ya? Está bien. Eso. Ahí verá el consejo si lo aprueba o no. Yo espero que lo apruebe, porque además son implementos que la municipalidad en términos generales no los va a utilizar mayormente y van a dar mucho mayor uso y mejor uso en cada una de las juntas de vecinos. Más aún, imagínense que si después se nos viene un rebrote fuerte como se está anunciando, capaz que tengamos que reactivar las cocinas solidarias. Uno nunca sabe. ¿Ya? Sí, muy bien. Bueno, señor Carlos. Está bien. Eso, ¿ya? Don Leo. Alcalde, colegas concejales, funcionarios. En primer lugar, hoy nos encontramos celebrando el Día del Médico. Queríamos expresar un saludo a todos estos funcionarios, importantes funcionarios profesionales, reconocer a la vez la gran labor que se han realizado en especial en estos tiempos especiales de pandemia, de crisis en la salud, como en el conjunto de los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Indudablemente que son uno de los funcionarios o profesionales que realizan una labor encomiable en el aspecto social y humanitario, sin lugar a dudas. Bueno. A propósito, alcalde, del Día del Médico y de la Salud, recordar, aunque sea por centésima o milésima vez,
Milanesia y Marte, ves la situación que viven, porque mucha gente llega a uno y lo sufren en forma personal. El drama que viven los crónicos, alcalde, no sé cuándo, dentro de todas las deficiencias y crisis que hay en la salud, se va a enfrentar este problema que es tremendamente crítico, que enfrentan millones, en realidad, bueno, tenemos que ver nosotros con nuestra comuna, pero son millones los enfermos que sufren y enfrentan una situación crítica en el país, sin tomar en cuenta miles de personas que están esperando también de urgencia operaciones, que tampoco nos ha cubierto la salud, viviéndose en una situación tremendamente crítica. Por lo tanto, no sé, alcalde, si hay visas o posibilidades de que entregue a través de la conducción de la salud regional, hay alguna esperanza frente a esto, ¿no? Que debe ser esta situación, ya lo planteaba yo en repetidas oportunidades, a lo mejor única en el mundo, que no se atienda a todos estos enfermos que pueden llegar a situaciones lamentables, tanto o más que en la pandemia del virus, coronavirus, ¿no? En otro aspecto, alcalde, hay diferentes problemas que presenta también la comunidad referente a muchos árboles que tienen exceso de ramaje, demasiado frondosos, que producen problemas desde luego en el aspecto mismo en la ciudad, pero fundamentalmente incluso de peligro, tanto en que pueda producirse cortocircuito e incluso no favorecen la luminosidad en la noche. Por lo tanto, poder ver a través de nuestra organización, Aseo Yosnato, buscar cómo poder buscar una solución a este requerimiento que también plantea la comunidad. Anoche nomás andaba yo aquí en Carmen de Buen Pastor hacia el sur y me planteaban algunos vecinos ahí que hay algunos árboles, como ya lo planteaba, no solamente producen problemas de visibilidad, sino que también son un peligro en la noche porque no permite el paso de la luz. Esos serían algunos de los problemas a plantear, alcalde. Gracias. Bien. Ok. Vamos, el tema de, vamos a pedir una reunión seguramente de salud para ver lo que nos corresponde a la atención primaria, que son básicamente las atenciones de los crónicos. Todo el tema de las operaciones y todo eso y ya no dice relación con la municipalidad, sino que es una estrategia del ministerio. Y es un tema que hay que abordarlo y con Francisco, que es presidente de la Comisión de Salud, algo hemos conversado sobre esa materia también. ¿Ya? Bien, don Raimundo. Gracias, alcalde, señores concejales. Yo también traigo algunos puntitos específicamente también en donde yo he consultado a lo largo de un tiempo. El primer caso de la Villa Claudio Arrau, que mandó una carta también recordando la posibilidad de pavimentación. Se entiende esto que estaba como también solicitado por CEPLAC. Yo conversé el tema con don Sergio. Y solamente, alcalde, ver qué posibilidades hay. Por último, si no hay ninguna, sería importante que pudieran formalizar una respuesta protocolar ante tal situación. Incluso ellos levantaron, la Junta de Vecinos levantó una cartita ahí que seguramente le llegó también a todos los demás colegas. El segundo punto tiene que ver con Sarmiento también, con la negación de nosotros de parte de don Julio Zapata Díaz, que estaba pidiendo una autorización de patentes de alcohol, un minimarket, no sé, y planteaba una situación de conflicto de intereses de aquellos que se la habían opuesto. También sería interesante que pudiéramos saber más detalle.
y ver también situaciones reales de qué es lo que pasa con su patente. Lo otro, alcalde, es un tema bastante potente. Yo solamente sugiero, trato de ayudar y contribuir en el respeto que corresponde a lo que es la Corporación de Fomento Productivo y cómo también, en este sentido, mis colegas que no nos representan puedan seguir funcionando en relación al empleo. Quiero especificar en qué sentido, y yo creo que tenemos medios de comunicación y podemos desarrollar algunas ideas más también relacionadas con el empleo. Existen en el AOMIL más de 59 empleos distintos de solicitud, entre los cuales destacan, por ejemplo, lo relacionado con encargados de bodega, operador comunitario, manicurista, ayudante de distribución, personal de aseo. Entonces, también cómo poder llegar, la idea sería cómo poder llegar a la ciudadanía con estas importantes propuestas. Incluso yo he estado en contacto con algunas situaciones productivas en donde no tienen trabajadores. Las panaderías no tienen el famoso fabricante de pan, o les falta personal. Los packing y faltan cosechadores, faltan operarios. Y yo creo que en ese sentido podemos comunicarle más a la ciudadanía que existe empleo, que hay una posibilidad, no solamente a lo mejor entregarle una canasta o algo que sea, sino que también en la que ellos puedan desarrollarse dentro de lo que es la situación de trabajo, que aparte de ser un derecho, es una cosa que da sanidad mental y física a las personas. Entonces me gustaría en ese sentido solicitarle a mis colegas que están, concejales que están dentro de esta corporación, que pudiéramos desarrollar y fomentar más el empleo. Se necesita gente en muchos lugares, muchos puestos de trabajo. Los PAKI llaman prácticamente todos los días solicitando gente, les colocan micro, etc. Pero algo está pasando ahí también, que el llamado, o no tenemos gente, o no hay cesantes en Curicó. Entonces me gustaría que esa parte también, que no quedara en nosotros, que podemos fomentarla. Esa es la preocupación. Y el cuarto punto, señor alcalde, es en relación a una solicitud también que hice en hora de incidente tiempo atrás, con respecto a la situación del cementerio municipal, en relación a la Sociedad Obrero San José, en la cual ellos tienen una situación ahí, tienen un mausoleo, se requería de máquinas, no sé, que también solicito que se pueda oficialmente ver, reunirse con esta Sociedad Obrero San José, que no son pocos las personas, y ver qué se puede hacer a través del cementerio en términos de su mausoleo, de su sitio, que parece que estaba dañado, entonces hay que arreglarlo, hay que ver qué situación contempla. Esto me lo planteó la señora Leonor, Rivera, ella es dirigente también de la población. Lizama. Gracias, señora Solita. Me planteó la situación. No sé ver qué se trata, de qué se puede hacer. Yo lo pedí también a través de incidentes y poder ir cerrando también algunas solicitudes y peticiones que llevan su tiempo y que a lo mejor de alguna otra manera podamos darle respuesta. Eso sería por mi parte, señor alcalde. Bueno, y lo otro también, agradecer las innumerables cantidades de gestiones de dimensión, de basura, de cosas que de repente uno está, que los vecinos a uno lo llaman, de situaciones que hemos tenido y que de alguna u otra manera también los funcionarios dan respuesta y nosotros también, y agradecer todo lo que sea gestión en beneficio de nuestros vecinos. No saben ustedes cuánto me emociono yo cuando se logra algo con algún vecino y ustedes también hacen también el bien y cooperan con que esta cosa sea mejor. Gracias, señor alcalde. Bien, gracias, don Raimundo. Bien, ahí estaríamos entonces. Se
¿Será Sonia? ¿Usted me, se había inscrito o no? No, ¿ah? Es que igual hay algo. ¿Ya? Es, diga, ¿sí, será Sonia? Es solamente, señor alcalde, es que solamente es algo que creo que hay que decirlo hoy día, que Aguas Nuevo Sur no, hace semanas que no ha ido a reparar una cañería ahí en Villa La Esperanza, que son vecinos de Villa El Encanto. Cae mucha agua, me llamó la dirigente hoy día y me dice que la consulta que han hecho de Aguas Nuevo Sur es que si hay alguien con COVID. Entonces encuentro extraño, insólito, que no vayan y que las calles estén inundadas por esta cañería. Es solamente eso, porque creo que es importante. Señora Sonia, gestiones, pero usted le podría dar por interno los datos a don David Muñoz para que lo vea, por favor. ¿Ya? Ya, muy bien, gracias. Eso solamente. Gracias. Bien. Estamos entonces. Señores, se agradece. Ahí me llama el señor Gutiérrez y soluciona todo. Se agradece la reunión, o sea, el consejo, su presencia, y recuerden que hay un trabajo ahora de comisión para ver, una reunión de trabajo para ver el reglamento interno, así que... Seguimos, ¿pueden dar 3 minutos, 4 minutos de...? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, correcto. Vale, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias. Buenas.